Yo voy a hacer como hizo un deportista, que él bajó así, atento a él, la cosa. Bájelo, bájelo. Porque como que se ve, como que se ve como que es más bien una... una exhibición. Una exhibición de tragos. Y aquí no estamos exhibiendo tragos. Ahí sí. Buenas tardes, señores. A mi izquierda, de aquí para allá, el artista de la palabra, Francisco Díaz. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todo ese público que cada jueves, pues, es un fiel, una fiel sintonía. Este es su espacio en Sociedad y Teología. Así es que tenemos un contenido súper interesante la tarde de hoy, así es que no se desconecte y mantenga la sintonía. Buenas tardes. Papá, espérese. Yo le dije a usted que yo me iba a encargar de buscarle un nombre a ese señor. La venganza, ¿cómo es que dicen? Que la venganza es un plato y se come frío. Él es el primogénito de Martin Luther King, Santo Jiménez. Señoras, señores, buenas tardes. Un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. El apostolísimo Robinson Montilla y el artista de la palabra han querido ponerme un nombre. Pero recuerden que uno se mantiene humilde. No el importa. Nombre de uno es Santo Jiménez. Uh-huh. Y aquí estamos. Si usted se fija, los demás usan corbatas y uno viene humildemente como sí, todos. En Chacabana. Sí, justamente porque que él es diferente. Claro. Por esa razón lo bautizamos hoy como el primogénito de Martin Luther King. Ya lo sabe. Así que muchas informaciones en el día. Bastante. Señores, el día de hoy inicia el mes de septiembre y queremos decirle que este es el mes de la Biblia. Vamos a hacer, hoy no vamos a tener tiempo para eso, pero vamos a hacer un espacio en este mes concerniente a las traducciones. Porque hay un grupo de personas hablando pluma de burros en las redes sociales, de la Reina Valera, de qué sé yo quién, de qué esto, pero no te saben decir cuáles son los errores que tiene la Reina Valera. Entonces, si tú me vas a decir que la Reina Valera tiene errores, por favor, dime cuáles son, mi amor. Ayúdame a mejorar. Ayúdame ahí. No me diga, la Reina Valera tiene 800 errores. Ahora, y al final, ¿cuáles son los errores? Y al final tú no me dices cuáles son los errores. Entonces, vamos a hacer... Por lo regular son errores subjetivos. Son errores partiendo de una interpretación. De lo que exactamente. Y, ajá, o en su defecto que esta versión que tengo acá... Ese fue un regalito de padre que me hicieron. Sí. Ese. O en su defecto, esta versión dice, cambia una palabra por otra, pero al final tú dices, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar en este mes de dedicar un día, un programa solo a las traducciones bíblicas. Y en cuanto a los errores, partir de que la Biblia ha sido traducida a más de 2.500 idiomas. Algo tiene que irse, si en algún lugar del mundo, a la bocina, que aquí le decimos uh-huh. bocina o pito, en otros países le dicen claxon. Entonces, a partir de ahí, ¿qué error usted cree que podemos encontrar en 2.500 idiomas que ha sido traducida a la Biblia? Exactamente. Además de ser el libro más vendido del mundo. Sí. Y me pregunto, uh-huh. el libro más vendido, ¿será el libro más practicado? Eso serán otros temas. ¿Tú ves por qué que a ti te llama ese señor el artista de la palabra? Porque es que tú debarates el grupo. Sí, será el libro que más se vive, se practica, se aplica. Pero bueno. Bueno. Ok, en otra ocasión, en otra información, señores. Yo quiero... A usted no le gusta, señor primogénito, que demos aplauso acá, porque de que suena fuerte, que sé yo quién. Pero yo quiero darle un aplauso a Claudette Jobset. Yo no se lo voy a dar. Sí, yo se lo voy a dar y te voy a explicar por qué. Claudette Jobset, primer ministro de Haití, ex primer ministro de Haití, dijo lo siguiente: cuando yo sea presidente, el país, la República de Haití,
no será el patio trasero de República Dominicana. Y yo quiero darle un aplauso. ¿En serio? Me parece que sí. Va a aplaudir usted solo. Sí, en serio. No, no importa, yo quiero aplaudirle. Que de hecho... Y te voy a explicar el por qué yo te voy a dar le voy a dar un aplauso. Desde el momento de su destitución, se ha convertido en uno de los principales artífices de la ingobernabilidad del claro que se sí. Puede llamar, no sé si llamarle Estado haitiano, porque no es un Estado. No, no, lamentablemente no es ahora mismo. Tiene que convivirse en un Estado democrático y de derecho. No sé si llamarle país, porque ni siquiera estoy claro si tienen bien definido lo que son su soberanía. No sé si llamarle nación, porque ni siquiera me queda claro cómo están manejando sus niveles de relaciones diplomáticas multilaterales. En fin, después que ya no está en el mando, uh-huh. Inventarnos algo, ¿verdad? Después sí. Que ya no está en el mando, se ha convertido en uno de los principales promotores de que si era ingobernable Haití, ahora uh-huh. Lo sea más. Pero está bien, pero siendo él primer ministro de Haití, según la historia, ¿qué hizo? Ex primer ministro. Vuelvo y te repito. Siendo él, cuando él fue ministro, primer ministro de Haití, ¿qué hizo él? De hecho, fue estando él en esa posición que mataron al presidente. Cierto. ¿Entiende? Entonces. Y en inicio, uno de los principales de los que los misiles estaban enfilados por causa del asesinato. Supuesto autores. Es él. Entonces, ¿por qué yo quiero darle? Voy a investigar. Exactamente. ¿Por qué yo quiero darle un aplauso a Claudette Joseph por esta palabra que él dijo? Simple. Señores, en el patio del frente de tu casa, ¿qué tú siembras? En el patio de la casa. No, en el patio del frente de la casa, ¿qué tú siembras? Tal vez tú siembras una matita para que te dé fresco. O en su naturaleza siembra simplemente y nada más plantas florales. Ornamentales. ¿Sí o no? Plantas ornamentales. Sin embargo, en el patio de atrás, ¿qué tú siembras? Tú siembras el vívere, siembras el guineo, el plátano, la lechosa. Tiene ¿cómo se llama? Tiene animales ahí. Entonces quiere decir que si República Dominicana es el patio trasero de Haití, quiere decir que todos nuestros mejores productos están yéndose a Haití. ¿Ves? Entonces, ¿por qué yo quiero darle un aplauso a ese señor? Vamos a darle el aplauso. ¿Viste? No, yo le voy a dar el aplauso. Entonces, ¿por qué? El apostolísimo. ¿Tú sabes por qué? A él por el análisis. ¿Tú sabes? Claudette Joseph no merece ni siquiera que lo estemos mencionando. Te explico por qué. Ex primer ministro. Sí. Durante su mandato como primer ministro de Haití, sabemos los ofrecimientos y los aportes que se hicieron a Haití luego del terremoto. Uh-huh. ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y dónde estaba Claudette Joseph para reclamar esos dinero a las demás naciones? Bueno. Claudette Joseph es un irresponsable, es un maleducado por cómo trata la República Dominicana. Mira. Y ahí hay que aclarar que Haití, en todos los terremotos que ha tenido Haití, República Dominicana es la primera que decide ayudar. No importa si es el gobierno central o si es una iglesia, puede ser la iglesia católica, puede ser cualquiera. La primera ayuda la recibe ¿de dónde? De República Dominicana. Por eso dije que le voy a dar un aplauso. Tanto en tormentas como sí, en terremotos. O sea, claro que sí. Claudette Joseph lo que es un mal agradecido del gobierno de República Dominicana. Señores. Que deberían declararlo persona no grata. Deberían. Yo no sé qué es lo que qué tiempo que van a durar para declararlo persona no grata, porque es que tenemos el enemigo dentro. Porque ¿de dónde que él emana todas esas informaciones? Desde aquí. Exactamente. Con su traje de $2,000 y su zapato de $1,000 también. Señores, en un país con tanta crisis. Que hay que tener claro es que este señor está construyendo una plataforma, una estructura política de uh-huh. cara a los próximos comicios haitianos. Uh-huh. Por lo tanto, un pronunciamiento de esta naturaleza, pese a que el primero que está convencido de que está en lo incorrecto es él, pues sí. Busca concitar el apoyo de los votantes, busca posicionarse a nivel del electorado haitiano con el fin de lograr su propósito, que es primero la nominación y luego ganar la candidatura presidencial.
es lo que pasó con, por ejemplo, con el discurso de Donald Trump, América para los americanos. Uh-huh. Es el hecho de exhibir una protección o un favoritismo hacia su nación, porque eso le hace ver, si bien nosotros como dominicanos lo vemos, lo repudiamos, a lo interno del gobierno del país, a lo interno de Haití, es lo que gana apoyo, es lo que gana simpatía, sí, es lo que le está buscando. Bueno. Pero lo lamentable de esto es que, ¿qué dice la comunidad internacional de esto? ¿De qué? De los pronunciamientos de este señor. No, ¿y qué va a decir? Nada. ¿En ese caso? Nada. Porque lo que está usando la situación actual y está utilizando el país de Haití, vamos a decirlo fino, como un preservativo para él llegar al poder, simple y llanamente. Sí, eso es lo que él busca. Eso es lo que él busca. Y tú hablabas de la comunidad internacional, pero ¿qué ha hecho la comunidad internacional? ¿Cuánto tiempo ya tenemos con el magnicidio? Y no se ha resuelto. La comunidad internacional está al margen. O sea, República Dominicana, resuelvan ese problema, que ese problema es de ustedes. Es lo que me parece, lo que visualizo con los organismos internacionales. ¿Cuánto ha gastado, por ejemplo, Estados Unidos en el conflicto bélico ruso-ucraniano? Bueno, la semana antepasada se depositaron unos $1,000 millones para apoyar a Ucrania. ¿Cuánto ha gastado en la solución de la amenaza, los altos índices de secuestro, aumento de la pobreza, inseguridad ciudadana, el desorden que hizo la MINUSTAH en Haití? ¿Cuánto ha gastado? Nada, absolutamente nada. No se ha dicho nada. Es que no le conviene, supuestamente. Que sea República Dominicana, un país de economía emergente, un país que todavía no ha llegado al desarrollo pleno, es que República Dominicana se encargue de los problemas haitianos. Por eso es que son silentes ante esta situación. Y como al final de este programa siempre ponen que los conceptos emitidos son de responsabilidad de su productor, voy a decir algo de responsabilidad, cualquier cosa usted me apunta ahí. Sí, ¿qué dice? Claudel Youssef, malagradecido, maleducado e irresponsable. Ok. Entonces, hay otra cosa, apóstol. Vi por ahí que el jefe suyo, el papá de el número uno del país. ¿Cuál? ¿El dueño de esta emisora? No, ese no. Hizo un piquecito. Oh, sí. ¿Tú tienes el video, Holman? ¿O no? Hizo un piquecito. Vamos a ver el video, chequéate. Pero. No, sí, claro. Pero un piquecito. ¿Qué será lo que habrán dicho? No, el ministro, el artista de la palabra dijo lo que él. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Sí, sí. Ponlo porque si se pone. Sí. Se lo voy a poner que se oiga. Imagino que le dijeron: presidente, se acabó el arroz. Mira. A mí suéltame con eso. Vamos a ver. Señores, tenemos una invitada que ya está acá con nosotros. Así que, dale, Holman. Vamos a ver. Especial a los exdiputados que nos acompañan en esta actividad. Se encuentran con nosotros los señores Cándida Sánchez, Noé Marmolejo y Manny González. Gracias por acompañarnos. Mira, y están aplaudiendo y el presidente sigue con su pique diciéndole al señor, si se acabó el arroz, investiguen ustedes. Ponlo de nuevo, pero sin el audio. No. ¿Qué era lo que estaba diciendo, artista? El señor que está parado le está diciendo, mi loco, mira. Al preso. Apóstol, pero tranquilo, déjame trabajar. Y loco, mira, tú sabes que ando sin pasar. ¿Tú me quedas la manito? Y le dice, pero tú cargaste combustible la semana pasada. ¿En qué lo gastaste? Que para mí, pero dime, ¿me vas a hacer servido aquí delante de la gente? Dime. Y la gente aplaudiendo y él diciendo que no. No sabemos qué fue lo que le hayan dicho al presidente de la República, señores. Pero nunca lo habíamos visto así. No. Parece que doña Raquel Arbaje no estaba cerca. No está cerca. No ahí. No está cerca. Mira. Chequea. Mire, señor presidente. No. Anden con su cuarto. Yo le pago aquí a todo el mundo 15 y 30. Mira,
usted me va a venir con eso en un año. Yo espero que... ¡Aplauso! No, yo no voy a aplaudir. Yo espero que ahorita la señora Raquel, por favor, tuitee, que a ella le gusta mucho ese asunto, que diga qué fue lo que en realidad pasó. Ella es muy mental. Entonces haremos una... ¿Qué aqueja al presidente? Bueno, señores, no sabemos, pero algo le dijo ese señor que molestó al presidente. Vamos a una pausa, vamos a un corte, y entonces ya sí vamos a tener a la doctora en el día de hoy. Vamos a un corte. Mito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral, Neutral FM. Bien, señores, continuamos en su espacio en Sociedad y Teología. Ahora sí, ya un poquito más serio, después de que le dijeran al presidente que no había combustible y que él se regó, ya sí. Ahora tenemos a la odontóloga, nuestra invitada del día de hoy. Yo no sé, mira, invitar a una gente de confianza es peligroso, ¿tú sabías? Sí, no, a él se le olvidó mi nombre después de 25 años. Conociéndonos. La señora Ibeani Gómez. Señores, qué honor, gracias por la invitación. Es increíble encontrar un programa que hable acerca de la palabra de Dios y que pueda mezclar algunos otros aditamentos, sí, que a la gente le gusta, pero de paso le llevamos la palabra de Dios. Claro, debe ser. Sí. Doctora, ¿qué le pareció esa chelcha del presidente ahí antes de...? Cuando le manden a hacer el programa, entonces después no sé qué. Señores, gracias, de verdad, gracias por la invitación. Está en su casa.
Sí, no, de verdad me siento así. Me qué siento bueno. Así, es un ambiente muy agradable. Dios bendiga esta cabina, este y los demás que también se producen aquí. Excelente. Doctora, vamos al grano. La importancia de los dientes según las Sagradas Escrituras. Este tema yo lo traté en una congregación que me invitaron y mucha gente se quedó así como... ¿En serio, doctora? Es que la palabra de Dios es vasta y tiene para todo. Hasta de lo más mínimo. Yo siempre le digo a mis... a todo el que me rodea, le digo... Tiene un problema, vete a la Biblia. Sí, doctora, pero como que nunca llega. Pero, a imaginarla, porque ¿qué relación tienen los dientes? No, ni que gran conferencia. Los dientes y su importancia. La importancia de los dientes en la teología. Oh, Dios. No, oigan, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como odontólogos, la población odontológica, nosotros tenemos una misión y es formar a la población dominicana, porque estamos aquí. ¿Y es para qué? Para que la gente se concientice y entienda el valor que tienen los dientes. Entonces, hay cosas que nosotros no le damos el valor que tienen hasta que no se ven comprometidas. Y los dientes es una de ellas. Sí. Y la salud entra por la boca, hoy yo se lo voy a demostrar a ustedes. No es un dicho, es así. Nosotros entendemos que los dientes, bueno, hasta ahora, lo que conocemos hasta ahora, que los dientes es para masticar los alimentos y sonreír bonito. No solo es para eso, doctora. No, también está para la fonación. Si yo te sacara los centrales de adelante, yo te aseguro que tú no puedes hablar como lo haces hoy con la fluidez que lo haces. Ya, empezamos. Hay letras que no la empezamos con datos. No podría tapitar. No podría pitarle a la esposa. Doctora, los niños, los niños míos y yo a veces jugamos como el acertijo, la cosita así. Y una de las que, esa es mi favorita, ¿qué es lo que Dios te da dos veces y a las tres tú tienes que comprarla? Y caro que son. Según lo que encontramos en la palabra de Dios, ustedes saben que en el libro de Éxodo es uno de los libros de la ley. Sí. Y en este libro de Éxodo, específicamente el capítulo 21-27, me corrigen si lo encuentran por ahí, habla de que dice que el criado que por una bofetada de su amo pierda un diente, tiene que darle libertad. Espérese, espérese. Éxodo, no, espérate, y no. El apostolísimo con el hecho de estrenar su Biblia. Estrenarla aquí, no. Pero, ¿cómo es Éxodo, doctora? Pero sobre todo, doctora, en una etapa de la historia donde la esclavitud, o sea, donde el valor de un esclavo era algo inimaginable. Entonces, el tener un siervo, el tener un esclavo, ustedes saben que ustedes son los teólogos de aquí y como bien usted menciona, el valor de la libertad. Entonces, vamos. Doctora, señores. Léelo ahí en Éxodo 21-27, señores, hay que marcarlo. Voy a buscar en sus Biblias. Yo, sí. Mire, si usted se fija, el apóstol tiene una Biblia ya, yo tengo una digital. Sí. Y nos sorprendimos los dos. Oiga lo que dice. Claro. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Eso es así. Entonces, desde ahí empiecen ustedes a deducir el valor. ¿Por qué? Porque como decían tus niños, solo tenemos dos juegos de dientes. Y hay uno que se da a temprana edad, es la dentición decidua o de leche. La que conocemos de ¿verdad? Leche. Que tiene su gran importancia porque es la guía de la erupción dentaria del permanente. Si sacamos dientes a destiempo, entonces no tiene guía de por dónde va a salir el permanente. Por eso es importante que a los niños no le saquemos los dientes a destiempo. Hay que esperar. Por eso hay un tiempo. Es que Dios es un arquitecto perfecto. Dios todo lo establece en el organismo. Por eso le decía, yo le voy a probar a ustedes cómo es la importancia de la cavidad bucal, de nosotros mantener la salud de la cavidad bucal. O sea, porque es nuestro trabajo como profesionales de la salud bucal.
hacerle entender eso a la población. La gente va al dentista cuando le duele una muela, pero nosotros estamos dispuestos a erradicar esa cultura de nuestro país. Doctora, hay algo que preocupa, no voy a decir ni siquiera al dominicano, al ser humano, es el tema de la salud. Usted puede tener dinero. En estos días escuché hablar a Pedro Martínez que decir que su padre murió de cáncer y él con todo el dinero del mundo no pudo salvarle la vida. Muy fuerte. Entonces, de ahí me parte la siguiente pregunta de ¿qué relación tiene la dentadura con la salud en sentido general? Vamos a ir por lo más sencillo. Tú sabes que para nosotros mantenernos en salud necesitamos los nutrientes. Que lo vamos a encontrar en los distintos alimentos. Cuando nosotros tenemos un déficit de alguno de estos nutrientes, nosotros lo vamos a reflejar en la cavidad bucal. Entiéndase, el labio. No sé si ustedes alguna vez se han encontrado con alguna persona que de manera empírica la gente, sin ser médico, dice, ay, pero ese muchacho está feo. Mira, ese muchacho... Ese tiene los labios cenizos. Así es que se percibe. Sí. Con los labios cenizos. Chacho, pero ¿y esos labios cenizos? ¿Eso está empateriente? Deshidratación y la quielitis angular. ¿La quién? Quielitis angular. La gente le llama boquilla. Doctora, biológicamente yo lo conocía como escorbuto. Sí, pero en el barrio. Boquilla. ¿Cómo se llama odontológicamente? Mira, o sea, así le dieron a un ministro, señor, y una vez. Una forma bonita de decirle boquilloso a la gente sería queiloso, ¿verdad, doctor? Queiloso. Doctora, pues ya yo me sé. Dios mío. Señores, porque la doctora vino de que muy formal se encuentra con un programa que hoy, por cierto, el presidente viene. Este es un programa muy serio, doctora. Sí, doctora. Me consta. Lo que pasa es que hoy... nos reímos. Usted puede tener plena libertad de expresarse sin temor. Doctora, no somos así. Entonces, en ese texto ahí... Habla de la relación del valor de los siervos y los esclavos. Pero lo que yo miro es, por ejemplo, el refrán, la gente dice, mira, conserva tus dientes que están muy caros. Señores, tú dejar libre un esclavo... Eran caros desde siempre. Es lo que te voy a decir. O sea, los dientes han tenido su valor desde siempre. O sea, porque ¿qué tenía que hacer un esclavo para ser libre? Tenía que esperar muchas veces la fiesta de Pentecostés, o sea, 50 años, para dejarlo libre. Sin embargo, por la pérdida de un diente, le daban libertad. Tú sabes que una de las maneras de corregir a los, no sé, de corregir a los siervos y a los esclavos, era con bofetadas. Uh-huh. Pero una bofetada, no sé, se da no con la palma, sino con el otro lado. Es al revés. Porque es una corrección. Si te doy con la palma, es una agresión. Copiate. Entonces, por eso la Biblia dice, si alguien te hiere tu mejilla derecha, ponle la izquierda. Si él es diestro, que es con la mano derecha que se dan la bofetada, por más que quiera, no puede. Es una manera de Dios establecer una defensa. Es como ponerlo en un espejo y decirle, abusador. Balbarazo. Eso es lo que la Biblia dice en esa parte. Si te hiere una mejilla, la derecha, ponle la izquierda. No le puedo dar un al revés. Tengo que entonces entrar a otro plano que ya es la agresión. Y entonces la Biblia condena la agresión porque dice, si tú le haces saltar un diente, no fue un cariñito que le dio. No. Le dio en la madre porque están sembrados en el hueso. Entienda, menos que hay un problema. Doctor. A menos que haya un problema periodontal. Doctora, no me hagas eso. Cuando hay un problema de la encía. Te trajimos la tuya hoy aquí. ¿Quién cree que uno no sabe lo que es periodontal? Dígale, doctora. Ay, a mí, yo no sabe de eso. Sí, claro. Cuando hay un problema de la encía y el hueso. En la cavidad bucal nosotros vamos a tener las más frecuentes, son las caries y las enfermedades periodontales. La caries afecta per se el órgano dentario, el diente, se desbarató la muela. Uh-huh. La enfermedad periodontal va a atacar el sistema de soporte del diente, entiéndase el hueso y la encía. Hay gente que pierde dientes que están íntegros, sanos, que no se le ve ni una pizca del esmalte dañado y lo pierde por una enfermedad periodontal, porque se perdió el hueso, porque el diente se flojó y se cayó. Que una de las enfermedades, de hecho, son
hay enfermedades sistémicas que van a colaborar en que se presente este tipo de papel. Doctora, con relación al COVID, sabemos que el COVID, según los médicos, afectó mucho nuestro sistema. Hay gente que estuvieron sano de los pulmones, pero el COVID le afectó. Le afectó el corazón, afectó, etcétera, etcétera. ¿El COVID afectó al ser humano también en la dentadura? Te voy a explicar. Recuérdense que el COVID es un virus nuevo. Los médicos tenían la mano en la cabeza porque no sabían qué es lo que iban a hacer. Exactamente. Entonces, entramos nosotros, los odontólogos, dime que trabajamos en la boca del lobo, porque el foco de infección es la cavidad bucal. Así es. Era el medio de contagio, la vía. Entonces, cuando hablamos de COVID, el COVID lo que produjo fue que si había una situación sistémica no diagnosticada o no evidenciada, por afectar el sistema de defensa tanto, entonces se presenta en agudizar el problema que pudiera usted haberlo tenido antes de que le llegó. Exactamente. Y por el impedimento también de ir a los médicos, y o sea, no, las restricciones que habían. No, y recuerde que siempre en el tema del COVID hablábamos de cuidar a quienes, envejecientes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensiones crónicas y problemas valvulares, problemas cardíacos serios. ¿Por qué? Porque ya tienen un problema de base. Y si a ese problema, se le agrega, cuando entonces le agregas el COVID, y que llegó primero que se alojaba aquí en la garganta, ¿qué sucedió? La cavidad bucal en el COVID, eso era una cosa desastrosa. Ahí se formaba una saburra verde que acabó con la cavidad. ¿A quién? Una saburra, es un sarro como distinto, es un sarro más acentuado, de color verdoso. O sea, ya no como un diente amarillo, no, que normalmente... No, era verde. Eso es una cosa que una de las indicaciones que nosotros dábamos era antiséptico bien fuerte, para que la gente lo entienda, para poder disminuir la población microbiana que se alojaba en la cavidad bucal, como parte ya de la misma orofaringe. Luego entonces de que ya estamos prácticamente, hemos rebasado el COVID, esas personas que sufren de alguna, o sea, tienen alguna consecuencia producto del COVID, ¿qué puede empezar a hacer? Sabemos que tiene que visitar el dentista 2 veces por año, creo que es verdad. Cuando estás rehabilitado, querido. Cuando no hay problema en la boca, dos veces al año. Si hay que internarse en el odontólogo hasta que se resuelvan los inconvenientes. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir por esas personas ya a partir de ahora? Miren, no es tanto el COVID. Vuelvo y le digo, habían otras, porque es que inmediatamente damos negativo, ya hasta en la boca la cosa mejora. El tema es, hay otras enfermedades como la diabetes, que sí producen afecciones en la cavidad bucal, que si no se controlan, trae problemas nefastos. El tema del VIH, no el VIH como virus per se, sino cuando se manifiesta la enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, vamos a ver en la boca lesiones como del herpes, no solamente la que mencionábamos antes, porque las que se presentan por un déficit de alguna nutriente en el organismo, la vamos a tener, ¿por qué? Porque hay una baja en la defensa del organismo, pero a eso le vamos a agregar una posible presencia de un herpes, una mononucleosis infecciosa, que eso es la famosa enfermedad del beso o del vaso, que se contagia con... Que cuando te salen los sarpullidos. Exacto, es una de las más... Y tiene también causa daños sistémicos serios, si no se controla. Mucha fiebre, mucho dolor en las extremidades, en el cuerpo. También es bueno mencionar que si usted tiene algún problema sistémico, si usted sabe que usted sufre de algo,
usted es un paciente que debe visitar con mayor frecuencia el odontólogo. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, yo siempre recomiendo que la visita de control sea cada 3 meses. Es no en caso seis, de los diabéticos. No sé, exacto. ¿Por qué? Porque en un paciente con diabetes, los procesos infecciosos y los microorganismos avanzan con mayor rapidez. Y una caries que probablemente usted le tarde 2 años en hacerla, un diabético en 3 meses te la hace. Te hace caries radiculares, hace muchísimo. Doctora, siguiendo esa misma línea, ¿cuáles enfermedades usted como odontóloga o el odontólogo en sentido general puede identificar a través de una revisión de los dientes? ¿Y cómo usted identifica, por ejemplo, está falto de vitamina X, vitamina C, sí, vitamina sí. O sea, de tiene cacho, diabetes, sí, claro. Usted tiene... yo si le veo la boca, sé si es diabético. Es una cosa, por ejemplo, en mi caso. ¿Qué usted, por la experiencia? ¿Qué usted identifica para saber que tiene diabetes? Primero, es que no podemos ver el paciente como un ente, mira, es boca. No, empezamos desde afuera hacia adentro. Cuando nosotros vemos un paciente en sobrepeso, que tiene aquí el cuello muy oscuro, que a veces es por resistencia a la insulina. Cuando yo veo un paciente que está abofado, que no es que es gordito, sino que se ve hinchado, ahí hay una retención de líquido considerable. Como a mí me pasó una vez, que yo estaba comiendo sal y me dijeron que yo estaba gordo. Y era que tú no usabas el sistema. Y cuando lo hicieron así, dijeron, pero está hinchado. Exacto, y por lo menos tú nunca has estado en obesidad, que tú eres un tipo delgado, pero dentro del peso, pues ya tú no eres flaco, algún día tú fuiste flaco. Doctor, esos secretos no se dicen aquí. Encontró que él le cante lo suyo. Sí, no. Encontró la suya. Sí, es verdad. Doctor, ¿usted puede acompañarnos la próxima semana? Realmente no puedo comprometerme para la, pero podemos volver a sí, estar en ese escenario. Nos ayude, nos apoye, porque es que nosotros, pese a que somos dos contra él, no podemos. No, ha sido imposible. Es verdad, sí, no podemos. De hecho, miren si no pueden conmigo. Ellos, hubo uno de ellos en el programa pasado que me hicieron, oiga bien, doctora, me hicieron traer ciertas cosas para la invitada, porque en el invitado que tuvimos el jueves pasado, hubo alguien que dijo, no, porque al diputado se le dio cafecito, se le dio, invitamos una vez a un diputado, se le dio cafecito, se le dio su agüita. Digo, varón, pero ¿y entonces? Entonces yo vine hoy preparado. Ok, no, pero no se preocupen, yo soy humilde, yo me adapto al sistema, si lo que hay es agua. Hoy no hay agua, doctora, hoy hay eso. No, tranquilo. Doctora, Otro dato curioso, porque de verdad quedamos sorprendidos con el dato de la Biblia, porque uno nunca se imaginó que el Señor tomara en cuenta un detalle como que uno lo ve como tan insignificante para sacar a relucir como lo es un diente. ¿Hay algún otro dato? La importancia del diente. La importancia del diente. ¿Hay algún otro dato que uno desconozca que usted diga, miren, tengan esto también? Miren, el tema es de la importancia de los dientes y en cuanto a la palabra de Dios, es que el Señor nos cuida completamente. Si tú te fijas en las leyes de Dios, cuando el Señor te dice no coma tal cosa, si tú te pones a analizar, va en detrimento a tu salud, va en deterioro. Hoy nosotros tenemos mayor presencia de enfermedades, ¿por qué? Porque nosotros le estamos comiendo, señores, conservantes, colorantes, agentes químicos, muchos sabores artificiales. Entonces, mucha comida procesada. Entonces, al final, esto va en detrimento de la salud del ser humano. Entonces, en cuanto a lo que Dios establece, ese dato, a él lo marcó, el tema del valor de los dientes, este del esclavo, y también el que le cité acerca de poner tu otra mejilla, las agresiones. Que es interesante, y que es interesante. Escúchame la palabra, pero el señor es un tiguerazo. Porque señor, él sabe que hay menos personas zurdas que derechas. No. En sentido general.
y que estaba establecido en la ley. Claro. Exactamente, esa era la costumbre. Era con tu mano derecha que tenías que darle la revés. Se te hace imposible darle la revés. Pero y dice, pero, si llevas tu carga, si te pides que lleve tu carga una milla, ¿qué tú haces? ¿Qué te dice el Señor? Llévasela dos. Es una forma de confrontar al otro. Es decirle, tú eres un abusador. Tú no te estás dando cuenta que tú eres un abusador. Entonces, Dios lo hace para confrontarte con eso. Pero sí, los dientes, señores, cuando se habla del valor de que de la libertad. Mire, yo del único texto. Yo del único. Que trabaja 7 años para una gente. Sí. Y en el 7º año ver si él se quiere ir. Sí. Entonces, pero si había un lazo de. Si se había creado algún lazo de amor, un vínculo, entonces el esclavo tenía que dejar que le marcaran la oreja en la pared. Mire, era una marca, era una arcilla, ¡bam! En la oreja, una marca. Entonces ya eso era sin, era la indicador de propiedad de ese amo, pero fue por amor que se unió ese. Pero qué amor, ese. Qué amor. Más. Sí, ese era el amor. Doctora, porque es que dependiendo incluso de la forma. Cambia de nombre, porque si tú le das una pecosada. Pero yo creo que ella dijo, si le hago la si tú le das así, pero es que fue, la doctora dijo, si tú le das así, es una corrección. Si tú le das así, es una agresión. El único texto que yo recuerdo. Es que no hay forma que de una bofetada te saque el diente. Sí. ¿Entiendes? No hay forma de que con una bofetada, con un arrebete, te saque un diente, porque se supone que es con la mano. Para tú sacarle un diente, tiene que ser con el puño cerrado. O darle con mayor fuerza, con la palma. Entonces, el Señor se la sabe toda. Y un chismazo. El Señor es más tigre que yo. Mire, la única... yo me sorprendí también con ese texto. Con ese texto. Porque el único texto... El único texto... ¿Usted lo trajo o estaba en la Biblia? Yo creo que porque ella lo agregó ahí. Claro, porque yo porque no, el único texto que yo recuerdo de la Biblia. Eso es para que ustedes vean. Es que la palabra de Dios son nuevas. No voy a revisar la mira, Biblia mía. El único texto que yo recuerdo de las Sagradas Escrituras que menciona dientes fue Salomón cuando le dijo. Tus dientes son como la que sé yo quién. Sí, y yo decía, pero... Como manada de ovejas. Y todavía me quedo pensando... me quedo pensando que si es que esa mujer tenía andana. Andana. Claro, sí, la doctora, lo que pasa es... No, y en China me parece que es... Las personas... Probablemente tenga un problema de apiñamiento. ¿De quién? Apiñamiento. Okay. Que los dientes estén un poquito juntos. Ya. Encima de otro. Sí, pero en China, por ejemplo, se operan las personas para como añadirse dientes extra, como para verse mejor, andana. No tenía el dato de que los chinos tuvieran eso, pero vamos a investigar. Sí, hay una tribu, hay una cultura, dentro de eso. Ese es como parte del elemento distintivo de esa comunidad. Una tribu específica. Sí, y que ellos se adaptan como... No, y ellos se lo encuentran atractivo. Entonces, es un asunto de cultura. Exacto, yo comparando eso y comparándolo con el texto, digo, pero esta mujer tenía mucha andana. Pero después entiendo que no, porque él dice que estaban bien alineados, que estaban... O sea, a la mujer no le faltaba ni un solo diente. Pero que, señora, no hay una cosa más fea que una gente desdentado, señor. Se complica. Eso se cambia, complica, sí. Complica, te cambia esto aquí. ¿Tú recuerdas a Alfredo? Alfredo de León. Ese es un otro amigo que teníamos en común. Él cuenta que él es fotógrafo. Una de sus profesiones. Y él decía que en una boda había todo el mundo. Decía que se ría. Que se ría. Novio. Y el novio. Y cuando el novio ría. Él dijo. Y el novio. No se ríe. No le haga el coro a esa gente. ¿Por qué? Porque que la falta de los dientes, señores, trae un problema. Es de dignidad. No es dignidad. Eso te da seguridad. Una de las satisfacciones que yo tengo como odontóloga es esa, que después de que tú le devuelves la sonrisa a un paciente, que tú lo rehabilitas, que tú le pones sus piezas cuando la perdió por diabetes, por lo que fuera que la pierda, señores, y tú le devuelves la confianza. Eso es. Entonces, eso gratifica mucho. Una pregunta, ¿es un mito el color de los dientes? Porque hay personas, hay gente, he escuchado,
decir que hay dientes que de naturaleza son amarillos, sí, otros son blancos. Entonces hay muchas personas que se preocupan porque el diente esté blanco y por más limpieza que se haga, no llegan a lograr el color que quieren, el blanco. Realmente el color de los dientes viene dado por muchos factores y entre ellos está también la raza. La raza, ustedes saben, la gente mientras más de tez oscura es, más blanca tienen los dientes. No, por eso los haitianos no tienen... No es un asunto de contraste solamente, de que porque son muy negros, negro, para cuando no, se ría lo puedan ver. No, es que señores, que Dios, todo el mundo le dio lo suyo. Claro, le dio su pedacito, pero venga acá. Claro, tienen unos dientes de muy buena calidad, uh-huh, la dentadura. Entonces, mientras más blanquito, entonces los anglosajones son, esos dientes son amarillos. Entonces, el color del diente viene dado por la dentina, lo que está debajo del esmalte, de la primera capa del diente. Entonces, eso es un trabajo, ¿cómo te digo? Es un tema de aceptación. Ahora mismo tenemos la odontología que tiene un grito de tecnológico. Nosotros hacemos blanqueamiento, hacemos carilla y ya se le ponen los dientes a la gente como ellos lo piden. Como yo deseo. Como ellos lo piden. Pero yo soy un tanto conservador porque hay un blanco 00, un blanco tiza que a mí no me gusta. Vale. En lo personal, respetando a todos los pacientes, los colegas, porque yo entiendo que lo que sale de lo armonioso, de lo natural, uh-huh, porque lo que uno anda buscando cuando tú haces reposición dentaria es que se confunda, es que haya armonía, es que a los dientes tuyos. Entonces, cuando tú me pones estos macro dientes con este blanco 00, son, tú sabes, ahí yo entiendo. Usted difiere de eso. Yo difiero un poquito, pero para los gustos, los colores, porque... Sí, doctora. Yo he visto blanquitos que se ponen esos dientes, como usted dice, blanco 00, que parecen difuntos. Padre de la gloria. De verdad, parece... No, lo que quebra es artificial. Exactamente. Entonces, yo entiendo que si se ven artificiales, entonces... salta de lo estético, uh-huh, a lo no estético. Doctora, y en la niñez, ¿cómo nosotros trabajar con los niños en la casa, al público que nos escucha? ¿Cómo nosotros cultivar o desarrollar una cultura de cuidado bucal? Porque a veces esto viene arraigado en que los mismos padres no tienen la conciencia suficiente de que es vital, es necesario, es obligatorio mantener no solamente la higiene, sino también el cuidado bucal en relación a las piezas de los dientes. Esa es una excelente pregunta y yo creo que es una de las preguntas que más va a aportar a los oyentes. Y es que... Apóstol, anóteme en el cheque. Sí. Póngame un ching ahí. Porque... Sí, verdad. Oigan, ¿qué es lo que pasa? Es un tema cultural primero de los padres. Hay que trabajar la conciencia de los padres. Pero inmediatamente te llega un bebé, un niño, que tú sabes que va a echar su diente nuevo de caja. Eso está cero millas. Cero kilómetros. ¿Verdad? Uh-huh. Es crearle el hábito al niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que llega una edad en la que los padres entienden que los muchachos ya saben de todo. A los 5 años los niños sufren un abandono paterno. Pero terrible. 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 Y ya el muchacho se baña solo, aunque se deje la oreja, ya tú sabes. Y los no, dientes, y muchas veces entonces los padres vienen y le dicen, mira, no te bañaste bien. No. Pero abusadores de 5 años. Sí, y no, atención, padres, dice la doctora que decoten a sus hijos. La doctora se va a llevar una mala impresión de este programa. Y no solamente es crear el hábito en ella. ¿Cómo se hace eso? Es más, es cuesta arriba. No te voy a decir que es una tarea sencilla, es un trabajo o algo, pero ¿quién se lo va a dejar? ¿Al vecino? ¿Es su papá que tiene que enseñar a cepillarse? Por reto obligación. Les recomiendo una canción. Primero háganlo algo agradable, que él no le diga, mira, venga, cepillate. No, si no se te pilla, si no te cepillas, se te van a caer los dientes. No, te voy a llevar a la doctora que te puye. No, así no. Ese es el cuco. Entonces, aquí yo, el cuco. No, no es usted. Usted paga la cuota. ¿Quién es el cuco, doctor? El papá, la mamá. Entonces, hay que hacerlo de que ellos se enamoren. Primero, hay que buscarle una crema dental que a ellos les guste. Porque no es verdad que usted le va a meter esa que usted usa, que usted tiene un mentor fuertísimo, que le pica, que ellos van a decir, esa pasta pica. No se va a querer cepillar. No. Entonces, hay que comprarle... Una de fresa. Hay que comprarle eso, todo el mercado está lleno de eso. Aunque les voy a decir que la acción mecánica es lo más importante. Más que
La crema dental es la acción mecánica, es el hecho de tú agarrar el diente y cepillarlo. Uh-huh. Que los cepillos, si están desgreñados, no sirven. Escobita nueva es la que barre bien. Desgreñado, que se entienda. Sí, esa escoba vieja, esa escoba vieja ya. Los cabellos. Sí, porque el principal trabajo lo hace el cepillo, ni siquiera claro. La crema. Eso es así. Como es coayudante. Ella va a ayudar, pero lo más importante es la acción mecánica, es barrer el diente. Y el cepillado, lo correcto es que dure 3 minutos. ¿Por qué? Porque es que hay que dedicarle tiempo a la acción mecánica de cada grupo de dientes, porque tenemos dientes detrás, tenemos dientes delante, tenemos unos que son caninos, otros que tienen muchas caras, como las muelas. Entonces hay que enseñar al paciente, a que el paciente aprenda, al niño solo. Y hasta que el niño usted no vea que lo hace correctamente, usted no lo puede soltar. Tiene que durar el tiempo y el cepillado nocturno. Eso es indispensable, señores. No nos podemos ir a acostar con la boca llena de microbios. Hay que bajar esos microbios. ¿Cómo es? Con cepillo. El kit de higienizarse, no quiero salir de este segmento, señores, sin decirle. Señores, la gente compra desodorante, la uh-huh. gente compra shampoo, la perfume. Gente compra perfume. Entonces, vamos a comprar cepillo, vamos a comprar hilo y enjuague. ¿Cuál es el tiempo? Doctora, sí, ¿cuál es el señores, tiempo? Señores, le da menos vida al dentista. ¿Cuál es el tiempo de vida útil promedio de un cepillo dental? 3 meses. Depende de la calidad del cepillo y la condición del paciente. Pero hay gente que le celebra cumpleaños al cepillo. ¡Ya tenemos! 3 meses. Y este es mi cepillo favorito. No le compré otro. Este es el que yo voy. Doctora, en otro orden, ya vamos a salir un ching de odontología. Porque si ustedes no lo sabían, la doctora tiene su espacio en el 5, en el canal 5, todos los jueves. ¿Así es? ¿En qué horario? ¡Ey! ¿Viste? En horario de 9 de la mañana, me parece que 8 de la mañana. A 9 de la mañana. Nosotros hacemos un segmento en la revista Tele15, en la revista de Geraldino González. Tenemos un espacio de salud que compartimos con el doctor Josué Pichardo, que es cardiólogo, internista. Y ahí estamos haciendo, hablando de salud, y de paso le dejamos la palabra a su hermano mío Geraldino González. Glucodón. ¿Qué es glucodón? Y con esto terminamos, doctor, porque glucodón, nos van a sacar de aquí. Sí, glucodón es manejo odontológico de pacientes con diabetes y odontología en general. Realmente nosotros queremos darle una respuesta a la población dominicana de que si usted es diabético, tiene un lugar donde ir, que sea responsable, que le vamos a atender con la más alta calidad, que le vamos a recibir y lo vamos a orientar. Eso sí, llevándose siempre de todas nuestras indicaciones y tener paciencia. Eso de, sea que me tomo la que viene hoy, eso no se usa. Eso es, vamos a sentar a hacer su historia clínica. Contacto, doctora, de glucodón. 422-0401. Ahí está Jessica, que le va a atender en vía WhatsApp, o si quieren llamar también al mismo número, 809-422-0401. Si tienen a la doctora de manera personal, al 809-819-4232. Y coge llamada. 819-4232. Y coge llamada a la doctora. Sí, no, yo recibo, no. Y devuelvo. Y devuelve, claro que sí. Me consta. Mi amiga. Usted que tiene problemas de su dentadura y además tiene una enfermedad de base como es de la diabetes, contacte a la doctora Ibeani. Ibeani, ¿verdad? En Glucodon. Doctora, ¿cómo se ha sentido? Oh, esta es mi casa. Tú sabes, yo soy de los que llega y busca la cama. De una vez. Señores, bien, de verdad. Gracias por invitarme y Dios bendiga el espacio. Amén. Un placer haberla tenido con nosotros, apostolísimo. Señores, será hasta el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar tratando un tema importantísimo. Y es un tema de la dignidad humana. Vamos a tener acá a un eminente juez y abogado de nuestro país va a venir, nos va. ¿Sabe por qué vamos a tratar ese tema, señores? Porque la gente, lamentablemente, tanto el ser humano que no es cristiano como el cristiano, últimamente está que tú estás danzando y te tienen que grabar para subirte a las redes sociales. Hay una persona endemoniada y también quieren subirlo. Mira la manifestación de Dios. O sucede un accidente. O si sucede. Exactamente.
o sucede un accidente de tránsito y también la gente quiere grabarlo. Entonces, el próximo jueves, señores, vamos a tener acá a un magistrado, juez, gloria al Señor, que nos estará hablando sobre el tema de la dignidad humana. De mi parte, Robinson Montilla se despide de ustedes. Señores, el artista de la palabra. Muchas gracias, gracias también a la doctora, gracias a todo el equipo de producción por hacer posible que este espacio sea ya una realidad para todos ustedes. Y el primogénito. El primogénito de Martin Luther King. Gracias a la doctora por habernos acompañado, doctora. Muchas informaciones muy necesarias. Muy buenas. Y muy precisas para la ocasión que estamos viviendo. Ya. ¡Aplauso para la doctora! Así nos despedimos, señores. Buen fin de semana, imagínense. Ya casi, ya ahorita viene, señores. Gracias.